Hablemos de comunicación política. Mi recomendado para el día de hoy es el libro Ganar, Gobernar, Comunicar. En el capítulo número 12 nos adentraremos en las crisis de gobierno. Así como en las campañas es usual que se presenten crisis, en los gobiernos es prácticamente una regla. Si usted está en el ejercicio del gobierno, seguro va a tener una crisis, si es que ya no la tuvo. De ello no le quepa la menor duda. Esto será así, pues las variables que se manejan en el ejercicio del gobierno son muchas y, dependiendo del ámbito del gobierno de que se trate, es decir, municipal, departamental, provincial, estatal o nacional, todo eso influye. Cuanto mayor sea la instancia de gobierno, mayores serán las probabilidades de confrontar una crisis, de manera tal que prepararse con antelación es una responsabilidad del gobernante y de su equipo. ¿Cómo prepararse para la crisis? Eso es una pregunta que respondemos en el libro. ¿Cómo se constituye un comité de crisis? ¿Quiénes lo integran? ¿El desarrollo del manual de crisis? En fin, todos estos aspectos, quién piensa y quiénes actúan en una crisis, son algunos de los temas que tocamos en este capítulo. Así que los esperamos el viernes 24 de julio a las 10 de la mañana, donde haremos el lanzamiento de este libro, Ganar, Gobernar y Comunicar, escrito por su servidor y publicado por Colombia Líder. Recuerde, viernes 24 de julio a las 10 de la mañana en Facebook Live de Colombia Líder. Los esperamos.